Gracias. Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí. Yo no te ofrezco riquezas, vida, y solo el amor que te di. Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí. Yo no te ofrezco riquezas, vida, y solo el amor que te di. Al amor con el amor, al desdén con el desdén. Y la ingratitud se paga, vida, y con ingratitud también. Y la ingratitud se paga, vida, y con ingratitud también. ¿Qué consuelo puedo darte al tiempo de mi partida? ¿Qué consuelo puedo darte al tiempo de mi partida? Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida y hasta otro día. Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida y hasta otro día, y hasta otro día, y hasta otro día. Fugas, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol, del jardín del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma.
Hola, hola. Es que no quería quedar grabada. Bueno, y nosotros, ese centro cultural clandestino donde mataron y torturaron a miles de desaparecidos en la época de la dictadura, cuando asume Néstor Kirchner lo convierte en un centro cultural para todas las edades y nos pide a la Dirección Nacional que desarrollemos la parte cultural de las personas mayores. Hay como 30 talleres diferentes, uno es este taller de danza, de música. Así que nada, quería compartirlo con ustedes hasta que vinieran el resto de los compañeros. Continuamos. Vamos por el, vimos el artículo 5, 6, vamos al 7, quedan 58. Vamos a tener que venir de nuevo. Vamos rápido. Derecho a la independencia y a la autonomía, centrales. A la autonomía que tiene que ver con la capacidad de decidir. Y a la independencia que tiene que ver, por supuesto, con una parte de la independencia económica, pero con la independencia física, la movilidad, ¿no? Entonces, qué importante, miren lo que dice el artículo, que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir. Esto que hablábamos ayer a la tarde, ¿no? ¿Con quién quiere vivir? ¿Con el marido, con los hijos, con solo, sola? En igualdad de condiciones que los demás. ¿Por qué pensar que una persona mayor no puede vivir sola? Y entonces la lleva un geriátrico, porque ya no puede. ¿Por qué? Y no se ve obligada a vivir con arreglo en un sistema de vida específico. Y entonces ahora también tengo un videito que hicimos para una campaña de buen trato en la Argentina que habla de esto. No tengo sonido. Ah, se ve que cuando yo hablo, ¿sonido? Claro, lo apago. Viste que desde que nacemos, todos tenemos nuestros derechos. Y a medida que vamos creciendo, vamos ganando en derechos. Sin embargo, a partir de cierta edad, mucha gente cree que los perdemos. Y no es así. Tanto vos como yo, que somos gente grande, seguimos teniendo nuestros derechos. Y entre ellos está el derecho a tomar decisiones, a elegir dónde, cómo y con quién vivir, a seguir manejando nuestro dinero, a cobrar nuestra jubilación mientras sea posible, para que nos permita vivir como mejor nos convenga, sin que otros tomen nuestras decisiones por nosotros. Deja, papá, deja que yo me ocupo, deja. Ni nos cuestionen a la hora de darnos nuestros gustos. ¿Para qué querés eso, ma? Ya estás grande. Ni nos desautoricen por nuestra edad. Vos no entendés, abuela. Digámoslo en voz alta. Soy un adulto mayor y tengo derecho a tomar mis decisiones. Porque los adultos mayores somos protagonistas de la historia, el presente y el futuro de nuestro país. Y eso también para nosotros era importante. Las personas mayores no son el pasado. Son pasado, presente y futuro. Porque si además van a vivir 20 años más, tienen esperanza de vida después de los 60, ¿cómo no van a ser el futuro? ¿No? Bueno, estos ejemplos que dice acá el locutor, realmente pasa esto, ¿no? Abuela, vos qué sabés, dejá papá, lo hago yo, vos no podés. Digo, y lo que terminan es limitando al adulto mayor, haciéndole creer que no puede y realmente lo fragilizan y lo ponen en un rol disminuido con respecto al resto de la sociedad. Así que la convención esto lo aborda. 8. Yo hago una síntesis de cada artículo. Después ustedes léanlo porque cada articulado tiene una serie de contenidos, ¿no? El derecho a la participación e integración comunitaria. Los estados partes crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculizan el pleno disfrute de estos derechos. Acá una gran participación de las escuelas, de las universidades para romper mitos y estereotipos en la educación. Y en cuanto a la participación, yo les contaba del Consejo Federal, los movimientos asociativos, hay que promover movimientos asociativos de mayores. Nosotros en Argentina tenemos los centros jubilados. ¿Ustedes qué tienen acá? ¿Organizaciones de jubilados, sí, de adultos mayores? Sí. Bueno, hay asociaciones de jubilados. Hay que promoverlos. De todas partes estamos obligados a promover la participación social. Con distintos abanicos, porque dijimos que son
un grupo muy heterogéneo. Entonces habrá quienes quieran ir a un centro jubilado, habrá quienes quieran ir a una universidad de tercera edad, habrá quienes quieran ir a una iglesia que les quede cerca a trabajar con el cura del barrio, a un comedor escolar, no importa dónde. Pero los estados tenemos la obligación de promover la participación, porque promoviendo la participación, ¿qué generamos? La inclusión. Promoverán la participación de las personas mayores en actividades intergeneracionales. Esto que yo les contaba ayer, ¿no? Por ejemplo, el programa este de la experiencia cuenta, que adultos mayores transmiten sus oficios a otras generaciones. Luego hemos hecho actividades nosotros con el Consejo de Adultos Mayores y el Consejo de Juventud. Y hemos juntado a ambas generaciones y trabajado mucho los mitos y prejuicios. Digo, 20 millones de ideas se pueden trabajar, pero lo importante es que la única manera de romper estereotipos, los jóvenes de los viejos y los viejos de los jóvenes, es que se encuentren. No construir guetos, sino que se encuentren ambas generaciones. Asegurar que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición en igualdad de condiciones de las personas y tengan en cuenta sus necesidades. Vamos de nuevo. Decirle que todo el tiempo voy a estar. Todo el tiempo voy a estar pasando videos. Uno y uno. Una filmina, un video. No sé si es así. Para que... Viste que desde que nacemos todos tenemos nuestros derechos. Y a medida que vamos creciendo, vamos ganando en derechos. Sin embargo, a partir de cierta edad, mucha gente cree que los perdemos. Y no es así. Tanto vos como yo, que somos gente grande, seguimos teniendo nuestros derechos. Y entre ellos está el derecho a participar plenamente en la vida de nuestra sociedad. A estudiar, aprender y trabajar en la medida de nuestros deseos y nuestras posibilidades. A intervenir en la vida política de nuestro país. A participar activamente en nuestro barrio, nuestra comunidad o nuestro país. Del modo en que mejor nos parezca. Sin ser excluidos... ¿Pero qué se tiene que meter a su edad? Ni discriminados. Pobrecito el abuelo. Abuelita, vos ya no podés. Digámoslo en voz alta. Soy un adulto mayor y tengo derecho a participar. Esto es lo mismo. ¿Qué les parece? ¿Pasa esto en México? Bueno, a ustedes ahora tienen que hacer difusión de estas cosas. Yo he dejado los videos para que los lleven para todos lados y los trabajen. Artículo 9. Derecho a la seguridad y una vida digna sin violencia. Se define lo que es el maltrato y utilizamos la declaración de Toronto, que es una declaración de que realizó IMPEA con OMS hace unos años, así que esto seguramente la deben conocer. Si quieren se las leo. Si no quieren, pasamos directamente. Ayer vimos las... Si quieren, bueno. El maltrato, según esta definición, que es la que establecimos en la convención, porque ya estaba trabajada por la OMS, que es una organización internacional. Después, tal vez ustedes puedan encontrar otras definiciones. Esta es la de la convención. Acción u omisión. O sea, que puede ser que te pegue o que no te dé de comer. ¿No? Acción u omisión. Única o repetida, puede ser una vez. No necesito que sea varias veces. Contra una persona mayor que produce un daño en su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. ¿Por qué se dice independientemente? Porque puede no haber una relación de confianza con un cuidador, por ejemplo, por relaciones de confianza. En general los cuidadores domicileros tienen relaciones de confianza, pero en general se refiere esto a la familia. Entonces, puede que sea parte de la familia, puede que no, no deja de ser maltrato. ¿Sí? Único, repetida, acción u omisión con una persona que sea o no de confianza. Eso es considerado maltrato. Ya vimos ayer el ejemplo, porque no tenemos mucha información en América Latina. Europa tiene, entonces más o menos nos aproximamos, nos permite por lo menos reflexionar sobre que el fenómeno existe y que es preocupante. 10.000 personas por día en Europa que son abusadas y maltratadas. 30 millones de violencia psicológica, 4 millones de violencia física.
sea que realmente es muy, muy alarmante. Y sobre todo las personas que necesitan de cuidado, las mayores, las mujeres mayores de 75 años y con alguna dependencia, son las que más expuestas al maltrato están. Es el grupo que hay que mirar mejor porque son las más maltratadas, ¿no? La que tiene mayor riesgo. El artículo 9, ustedes me van parando si quieren, cuando quieran. El artículo 9, derecho a la seguridad y una vida digna sin ningún tipo de violencia. ¿Qué tenemos que hacer los estados? ¿Cuál es la obligación que nos dice la convención? Tenemos que adoptar medidas legislativas, leyes específicas sobre el abuso y maltrato en la vejez, administrativas, protocolos de intervención, de índole y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos. ¿Sí? Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de posible situación de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención, por ejemplo, los cuidadores, porque mucho abuso y maltrato se produce en el seno familiar cuando se produce lo que se llama el síndrome de la cabeza quemada, el burnout, ¿lo conocen? Claro, una persona que está cuidando 24 horas a otro, la verdad que se termina tan agotada que no es porque no quiera, sino que es porque se está realmente desbordada, genera situaciones de maltrato. ¿Cómo puedo yo prevenir? Mandándole un cuidador formal, dejando que esa persona tenga respiro, coordinando con un centro de día, dándole posibilidad que haya un centro de día. Entonces, acompañando de esa manera al cuidador, ¿no? Al cuidador informal, a la familia, uno tiene que puede tomar medidas de prevención contra el abuso y maltrato. Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejercen el cuidado. Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo. Esto no existe prácticamente. Así como hay una red que se hizo para las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen, tal vez, no es albergue la palabra, pero, por ejemplo, en mi país hay como casas donde la mujer que es abusada y golpeada se la retira del hogar y se la lleva refugio. Exacto. Ah, bueno, ¿ves? Ya se me pegó. Ya estoy hecha una mexicana. Son refugios para las mujeres golpeadas. Bueno, hay que pensar en alternativas para las personas mayores que sufren de abuso y maltrato. El tema de la denuncia policial no es algo que sirva demasiado, porque ningún padre, por más que esté enemistado con su hijo, va a denunciar a un hijo. Es muy raro. Es difícil que una mujer a veces denuncie al cónyuge. Imagínense lo difícil que es que un padre denuncie a un hijo. Prácticamente imposible. Entonces hay que tomar otros mecanismos. Nosotros, dentro del programa de promoción de buen trato, que tiene un componente que es la prevención del maltrato, obviamente, utilizamos muchos facilitadores comunitarios, mediadores familiares, ¿no? Porque siempre, si bien, ¿quién es el principal agresor de abuso y maltrato? Algún familiar, no sé si los hijos, algún familiar que vive en general con él. Pero ¿quién es el que principalmente lo rescata de ese abuso y maltrato? También un familiar. Exactamente. Entonces, este mediador de conflictos o el equipo interdisciplinario tiene que detectar a aquellos familiares que pueden cuidar del adulto mayor y que pueden, esas redes pueden servir de soporte a esa persona. Entonces, también esto es importante, como no criminalizar siempre a la familia, porque así como el que maltrata es un familiar, el que rescata es un familiar. Y hay que trabajar con la familia, porque denunciar no lo va a denunciar. Por eso hay que, bueno, capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, tarea de ustedes acá en México, tienen que ir al INAPAN, no sé, a LISTE, a todos esos lugares que esas siglas que ustedes mencionan todo el tiempo, a capacitar a los funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales, de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de las personas mayores, en los servicios de cuidado de largo plazo, porque eso es muy importante. También la gente que trabaja con los adultos mayores no tienen formación gerontológica. Las personas que cuidan en una residencia de larga estadía generalmente han sido empleadas domésticas, mucamas, que no han pasado por ninguna formación. Y no es que maltratan porque es mala gente, es porque no tienen formación, ¿no? Un hecho típico de maltrato, por ejemplo, es que lo bañan al adulto mayor con la puerta abierta.
Están violando el derecho de la privacidad, pero ellos no lo saben, no lo hacen a propósito. Entonces, la formación acá evitaría el 70% del abuso y maltrato que sucede hoy con las personas mayores. Entonces, es muy importante el componente formativo. Acá, otros videitos antes de pasar al artículo 10, sobre abuso y maltrato. ¿Sabés qué significa que me traten bien? Si voy más lento en algo, quiero que se tomen el tiempo que necesito. Que en el centro de salud me traten con respeto. No tener que esperar parada para realizar un trámite. Por el derecho a una buena vida. Buen trato para todos. Fíjense que todos los videos estos que hicimos en la Dirección Nacional tienen audio descripción. Porque no todos los adultos mayores... No, entonces esto también es promover el buen trato. Que todo el material que uno saque tenga audio descripción. No encarece, pero en 50 centavos realizar la audio descripción. No es algo que encarezca. Pero es muy importante para las personas mayores. Fíjate que no es una cosa también importante, que tiene que ver con la forma en cómo expresamos, ¿no? O sea, no es estar en contra del maltrato, ¿no? Sino es una lógica positiva. Importante. A ver, por supuesto que nosotros dentro del programa de buen trato castigamos de alguna manera, condenamos el maltrato y el abuso. Pero el buen trato es mucho más abarcativo desde esta lógica positiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor que yo no me dé cuenta de darle el asiento a una persona mayor porque estoy cansada, porque me duele la panza, por distintos motivos, no es que yo sea una mala persona y que esté abusando del adulto mayor, pero sí no estoy realizando una tarea de buen trato. Y cuando uno habla de maltrato en general, nosotros que somos buenas personas, porque así creo que los que estamos acá somos buenas personas, no nos interpelamos porque nosotros no generamos maltrato. Pero cuando hablamos, pero vos promocionás el buen trato y ahí es distinto. Entonces nos abarca mucho más a todos el buen trato. Entonces, cuando queremos romper mitos y estereotipos, tenemos que promocionar el buen trato, ¿no? Entonces, por eso cambiamos. Nosotros tuvimos un par de años un programa que era un programa de prevención contra la discriminación, el abuso y maltrato, hasta que empezamos a pensarlo de otra manera y armamos el Programa Nacional de Promoción de Buen Trato, junto con las campañas nacionales de buen trato a los mayores. Entonces, para el 15 de junio, que ustedes saben que es el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a los Mayores, sacamos fuerte la campaña y retomamos el 1 de octubre, durante todo el mes de octubre, fuertemente la campaña de buen trato en todo el territorio nacional, ¿no? Por distintos medios, comunicación audiovisual, folletería, talleres en las provincias, ¿no? Facebook, Twitter, una amplia alternativas de acciones. Y empezamos a promocionar el buen trato para que nos interpelemos todos cómo queremos tratar a los mayores, cómo queremos ser tratados nosotros, ¿sí? Vamos a otro. ¿Sabés qué significa que me traten bien en mi comunidad? Que el colectivo sea... A ver. ¿Es diferente? Ah, ¿qué primero estaba el de la familia? No. A ver, vamos a ver. Son tres, si no después lo busco. ¿Sabés qué significa que me traten bien? Ah, perfecto, este es el de la comunidad. Muy bien. Qué bueno que estén atentos. ¿Sabés qué significa que me traten bien en mi comunidad? Que el colectivo se acerque al cordón de la vereda cuando subo y bajo. Tengo mucha experiencia para aportar en mi barrio. Que las veredas estén sanas, así puedo caminar más tranquila. Que en los programas de TV pongan subtitulado, porque a veces no escucho bien. Ay,
por el derecho a una buena vida, buen trato para todos. Positivo. Mirarlo de lo positivo, no poner un adulto mayor con el ojo en compota. Yo estoy en contra a veces de ese tipo de publicidad que se hace, sobre todo con la mujer. Está bien, a veces es necesario el efecto, ¿no? Para tomar conciencia. Pero este es un mensaje desde una mirada positiva. Yo pusiera un adulto mayor con sangrando y generaría tal vez el rechazo y no me interpelo. Lo pongo desde este lugar, que me escuchen, que el colectivo se acerque al cordón de la vereda, que no me griten, y todos nosotros podemos hacer eso. A todos nos pasa. Vamos a ver este otro, a ver si también nos pasa. ¿Sabes qué significa que me trate bien mi familia? Hola. Ser yo el que decide qué hacer con mi jubilación. Quiero que me consulten cuando hay que tomar una decisión importante. Quiero decidir cuándo cuidar a mis nietos. Que no decidan otros dónde debo vivir. Que acepten a mi nueva pareja. Por el derecho a una buena vida, buen trato para todos. Como maltrato. Sin embargo, son maltrato y nos tienen que interpelar a todos. Por eso el concepto, ¿no?, del buen trato y la promoción del buen trato. No sé qué les parece. Bueno, el artículo 10, que tiene que ver con justamente derecho a no ser sometidos a tortura ni a penas crueles e inhumanos y degradantes. Y en la Convención contra la Tortura, ahí se pudo poner un párrafo, no en la Convención, sino después en un agregado, un párrafo que también era uno de los grupos de riesgo, las personas mayores, porque no estaba incluido. Entonces, en la Convención contra la Tortura se pudo incluir. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Esto lo hablábamos, ¿no? La negación de este derecho contribuye a una forma de vulneración de los derechos humanos de las personas mayores. Es así, las personas tienen que dar su consentimiento informado. Yo le tengo que decir, mire, si a usted le gusta comer sándwiches de salame, sepa que le va a subir la presión porque usted es hipertenso, y le va a hacer mal. Ahora, usted puede hacer lo que quiera. Muchas veces esto se contradice en las instituciones de larga estadía, porque los equipos profesionales que se sienten los dueños de la salud de las personas, ¿no?, se enojan, los castigan, los retan, los maltratan, cuando el adulto mayor no come la dieta, por ejemplo, hiposódica, el pollo sin sal con puré de calabaza, y va, se esconde en la habitación y se compra un salame con queso y se hace un sándwich. Digo, esto muchas veces pasa. Y los equipos se enojan y les cuesta mucho entender que tienen que respetar la decisión de la persona. Digo, en las instituciones es más complejo, porque ellos se plantean, bueno, pero ¿de quién es la responsabilidad si el adulto mayor se muere? Mirá, si se muere por una decisión que él toma, la responsabilidad es de él. Si se muere por una iatrogenia, la responsabilidad obvia es de la institución. Pero si se muere, si vos, médico, le decís, usted tiene que hacer esta dieta, fírmeme acá que no la quiere cumplir, porque también hay que usar protocolos, que no estamos acostumbrados a usar protocolos cuando trabajamos en las áreas sociosanitarias. Bueno, fírmeme acá que usted no quiere hacer la dieta hiposódica, listo. Deberíamos quedarnos tranquilos. Esto es un conflicto terrible en las instituciones y hay que trabajarlos muchísimo, y hay mucha negación para respetar los derechos de las personas mayores dentro del equipo profesional. Que bueno, en general ya se creen los dueños de la vida de las personas que allí viven. No por malo, sino por este poder médico hegemónico, psicológico hegemónico, el modelo imperante de la hegemonía de los profesionales en la salud. No sé si acá pasa también. No. Bueno, con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, obviamente antes de que se produzca el hecho, ¿no? Después de que lo operé, no le puedo hacer firmar nada, porque eso ya no es consentimiento informado. Previa, voluntaria, o sea, que no lo esté extorsionando ni obligando. Libre y expresa, así como de ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo. Lo puede firmar y después puede decir, me arrepentí.
Ah, no, usted ya lo firmó, yo lo voy a operar, le voy a sacar las dos piernas. No, me arrepentí. En relación a cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación en el ámbito de la salud, los estados se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios. Y esto también es importante, porque yo voy y le digo, mire, usted tiene...